Buenos días, buenos días, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido a todos? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿todo bien, licenciado? Buenas noches, excelente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a arrancar ahora, siempre con un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo. A ver, luego pasamos a la lista de asistencia, ¿verdad? Ok, empezamos viendo los objetivos SMART, así que ya lo vimos, vimos unos ejemplos, que tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y tener un tiempo estipulado. Vimos los beneficios de los objetivos SMART, que sería aumentar la visión empresarial, mejorar la planeación, enfoca lo más importante en mayor control, mejora la comunicación, optimiza la gestión del tiempo, más estratégico, agiliza la función de las ventas, crea una mejora continua y mejora la rentabilidad de la empresa. Aquí tuvimos pues, un ejemplo del objetivo SMART. También vimos la diferencia entre vendedor versus asesor, que el vendedor pues, básicamente solo busca cerrar la venta, solo busca, se basa en características y en precio, se enfoca en la presentación de ventas, tiene urgencia de hacer dinero, no le interesa escuchar al cliente, busca presionar al cliente para que compre y le interesa más sus cuotas de venta. Y hablamos sobre el asesor, sobre el distinto. Busca crear relaciones a largo plazo, busca las necesidades del cliente, la satisface, pregunta, indaga para conocer mejor a su cliente y lo que necesita. Tiene paciencia y sabe escuchar, tiene como objetivo ayudar a que el cliente tome la mejor decisión, plantea soluciones ad hoc a las necesidades del cliente. Eso fue lo que empezamos a ver. De ahí vimos lo que es el buyer persona. Okay. Vimos lo que es empezamos a ver el buyer persona y vimos lo que es la segmentación de mercado, ¿verdad? Las bases para segmentar un mercado, que son cuatro. Que son las bases geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales. E hicimos un ejemplo pues el día de ayer. Y ahora vamos a trabajar en este momento siempre en el buyer persona y vamos a crear el perfil del buyer persona. Es decir, ¿quién es mi buyer persona? ¿Qué necesita mi buyer persona? Es decir, ¿qué productos necesita? ¿Por qué el buyer persona necesita mi producto? ¿Y cómo yo le voy a hacer llegar mi producto al buyer persona? Así son cuatro preguntas que vamos a trabajar y vamos a empezar pues, vamos a ir al pizarrón para ver el ejemplo y vamos a dar unos 5 minutitos para que cada quien cree también su propio buyer persona. Okay, empezamos con ¿qué? ¿Quién es mi buyer persona? Me pregunta. ¿Quién es? Ahí vamos a empezar, que sería, como dijimos, que podemos agarrar del segmento de mercado, que por cierto por aquí lo teníamos, lo grabamos. Vamos a buscar. No lo veo. Ahí está. Bueno, aquí tenemos la segmentación de mercado que hicimos el día de ayer. Tenemos en la parte geográfica, pues, personas de San Salvador.
podríamos cambiar, ¿verdad? O podríamos identificar algunas colonias, algunas zonas también. En la parte demográfica, hombre o mujer entre 25 y 40 años, soltero divorciado con pareja a nivel social, medio, cliente o supervisor, empresario o emprendedor, los ingresos entre $2,000 a $5,000. La parte psicográfica es todo lo que le interesa por la playa, ¿verdad? Deportes de playa, natación, buceo y el surf. Y que le gusta lo que es el surf y todo lo que tenga que ver con playa. Entonces aquí tenemos ya un segmento de mercado, de lo cual nosotros vamos a sacar el nicho, y el nicho sería, en este caso, pues, los hombres que les gusta el surf. Y de ahí sacamos, lo hemos dicho, no los hombres, sino que las personas que les gustan el surf. Ese sería el nicho del mercado. Y del nicho del mercado vamos a sacar el buyer persona, o, es decir, el de la tribu, en este caso serían los hombres, que les gusta el surf, ¿verdad? Ya tenemos nuestro segmento, de ahí sacamos el nicho y del nicho sacamos la tribu. Ahora vamos a hacer nuestro buyer persona. Ok, ¿quién es mi buyer persona? Mi buyer persona, le voy a poner un nickname, es decir, un apodo. Y el nickname de mi buyer persona se va a llamar el surfista. ¿Okay? Inclusive hasta podría colocar una imagen del surfista. ¿Okay? Y de hecho, si sea de paso, voy a hacer un asunto. A lo mejor voy a crear esto en PowerPoint. Mejor. Por aquí lo voy a crear. Crear nickname el surfista. A ver, una pregunta que está por acá. Buenas noches, Carmen. Dígame, ¿qué le podemos ayudar? Ah, reportándose. Muy bien, Carmen. Vaya, vamos a poner el surfista. Todo lo que vamos a hacer aquí es lo que se acostumbra o lo que se recomienda. Vamos a Google un ratito y vamos a buscar. Acá. Dibujito. Para que lo identifiquemos mejor. Bien, Claudia, ya vamos a pasar listo. PowerPoint. Bueno, vamos a redimensionar la imagen. Entonces, este es mi buyer persona. Primero. Entonces, vamos a ver quién es mi buyer persona. Vamos con la primera. ¿Quién es? Y aquí empezamos con ¿quién es? Hombre de 25 a 40 años, nacional, ganando entre
mil a $5,000. San Salvador. Pero o divorciado. O viudo podría ser, pero viudo está un poco viudo, ¿verdad? Hay más divorciados que viudos. Más interés en la en el sur. No le he pasado lista todavía, no. Pero ya vamos a pasar ya unos minutitos. Vale, aquí está, aquí es mi mayor persona. Sí, ya sabes. Bueno, dicho sea de paso, mejor pasamos ya lista, no voy a hacer. Que otra cosa pase. ¿Me pueden encender las cámaras, chicos? Por favor. Vale, vamos. Hoy es día. Ok, vamos a ver. Blanca y Dalia. Aquí, presente. Perfecto. Blanca Luz Amaya. Blanca Luz. Blanca. Blanca. Okay. Toma ahorita. Brenda Carolina. Brenda Carolina. Okay, tampoco. Carmen Elena. Cierres. Carmen Elena. No, no está. Claudia Yamilet Castro. Presente. Bien. Oh, perdón, Diana Beatriz. Diana Beatriz. Presente. ¿No? Elba Elizabeth. Presente. Perfecto. Eva Argentina, panameño. Eva Argentina. Fátima Lourdes, siciliano. ¿Está Fátima? Ok. Lenda Carolina Alvarenga. Ojo. Irma Carolina Navarrete. Ojo. Isela Guadalupe Caña.
está. Bien. Jessica Lizeth Mansur. Está Jessica, muy bien. Jocelyn Esmeralda Maya. Presente. Presente. Joana Michelle Valle. Presente. Jonathan Armando Velázquez. Presente. Okay. José Armando Guevara. Presente, profe. Excelente. Josefina del Carmen Saavedra. Presente. Bien. Julio Alfonso Muñoz. Presente. Excelente. Yulisa Abigail Muñoz. Yulisa. Ah, ok. Veamos. Jenny Rocibel. Jenny Rocibel Dueñas. Presente, licenciado. Presente. Excelente, vamos a ver. Lesbia Jacqueline Platero. Lesbia Jacqueline Platero. Está, muy bien. Lizeth Montalvo. Lizeth Montalvo. María de Los Ángeles Díaz. Presente. Ok, perfecto. María de Los Ángeles Valle. Presente. Excelente, bienvenida. María Elizabeth Morán. María. Buenas noches, presente. Ok, buenas noches. Excelente. María Isa Bonilla. María Isa Bonilla. Maritza Cecibel Quintanilla. Presente. Nancy Elizabeth, oh no, perdón, Nancy Elizabeth Mendoza. Raúl Arturo Esquivel. Presente, teacher. Susana Cristabel Alfaro. Roxana Cristabel, está. Stephanie Margarita Mengíbar. Presente. Perfecto. Silvia Carolina Hernández. Ah, ok, Silvia Mabel Vázquez. Silvia Stephanie Muñoz. Y Wendy Xiomara. ¿Quién dijo presente? Silvia Muñoz. Silvia Muñoz, excelente, bienvenida. Y Wendy Xiomara Flamenco. Presente. Muy bien, ya que pasamos esto, vámonos ahora a regresar a la clase. Estamos armando el perfil del buyer persona. Lizeth Montalvo levantó la mano, dígame. Hola, buenas noches. No fue de internet, no sé si me había llamado para decir que se presente. Ah, ok, perfecto, ya lo apuntamos. Vaya, vamos a ver, sigamos. Estamos aquí, va. Dijimos, hombre entre 25 a 50 años, como les dije, podemos tener varios buyer persona. Es nada más. ¿Quién le paga el sonido? ¿Eh? ¿Tiene apagado el sonido? No. Ok, perfecto. Vaya, vamos a ver, sigamos. Este nada más es uno. Podemos crear varios tipos de buyer persona, ¿ok?
Dijimos que era hombre entre 25 y 40 años, profesional, ganando entre 2.000 y 5.000 dólares. San Salvador, soltero, divorciado, con interés en el sur. Quiero ver qué más podemos sacar. Vamos a ver si tiene información de mercado. Bueno, básicamente se podría ser. ¿Quién es mi buyer persona? Ahora vamos con la siguiente pregunta. Que sería, ¿qué quiere mi buyer persona? ¿Qué quiere mi buyer persona? ¿Qué quiere? Quiere disfrutar de su deporte favorito. Eso es lo que quiere. Entonces, supongamos que vendemos tablas de surf, ¿verdad? Supongamos. Quiere disfrutar de su deporte favorito. Su deporte favorito. Con una buena tabla. Okay, ahora vamos con la siguiente. ¿Por qué quería mi producto el buyer persona? ¿Por qué quiere mi producto? ¿Por qué? ¿Por qué quiere mi producto? Bueno, y aquí empezamos a hablar de los beneficios del producto. Porque es una tabla más resistente, pesa menos, es más cómoda, el precio es menor que la competencia. Podría ser el precio, o simplemente no ponemos el precio, simplemente la marca, ¿verdad? Podría ser, bueno, quitamos el precio. O poner es una marca reconocida entre los surfistas, ¿okay? Una marca reconocida. Quiero ver qué más, por qué quieren mi producto. Hacer nomás. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer yo o cómo puedo hacer yo para acercármele a él? ¿Cómo va a ser la estrategia? ¿Cómo puedo? ¿De qué manera lo puedo abordar? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Mi estrategia podría ser armar eventos en los lugares donde hay surfistas. Poner un canopy con exhibición o con producto. Exhibición de producto, ¿verdad? O producto. ¿Sí? Y ahí, cuando llegue, pues nosotros lo abordamos, ¿verdad? Como todo buen vendedor, como todo asesor de ventas. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí pues, tenemos ya nuestro buyer persona. Tenemos nuestro buyer persona. Tenemos el uno. Así que vamos a hacer el ejercicio, chicos. Ahorita, 5 minutos para crear su buyer persona de su producto o su servicio. ¿Ok? Así que vamos a dar 5 minutos para crearlo. Rapidito.